Presidente, su convivencia con Chile Vamos, ¿cómo la definiría en estos meses? Yo estoy muy agradecido del apoyo leal, generoso y permanente de Chile Vamos, que ha apoyado la gestión del gobierno y la misión a cumplir, que es transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza, con oportunidades y seguridades para todos. Ahora, sin duda que de vez en cuando hay ruidos o hojarascas, como decía un expresidente. Pero han sido muy puntuales, muy excepcionales, y no ligadas a grandes causas, sino que a cuotas de poder, nombramiento, no es algo que merezca mayor atención. ¿Y qué le parece que un senador oficialista le diga a una ministra suya que hay que echar la patada? ¿Qué le provoca eso? Me provocó mucha indignación. ¿Llamó al senador? ¿Tuvo algún contacto con él? ¿Le hizo llegar algún tipo de mensaje? Dejémoslo en el mundo de lo privado. El gobierno de la presidenta Bachelet intentó ser, o lo fue, depende del punto de vista que se le mire, un gobierno reformador. ¿El sello de su mandato cuál va a ser? Mire, yo no pongo en duda las buenas intenciones de la presidenta Bachelet, pero sí tengo derecho a juzgar los resultados. Y en los grandes temas que le interesan a los chilenos, crecimiento económico se estancó, creación de empleo se debilitó, la delincuencia y el narcotráfico crecieron, la salud agravó su crisis. Por tanto, el sello de nuestro gobierno es darle a todos los chilenos la oportunidad para poder desarrollar todos sus talentos, que puedan cumplir sus sueños, pero al mismo tiempo darles a todos los chilenos la seguridad de que si tienen un accidente en el camino, la pérdida del trabajo, un accidente por enfermedad, un acto de delincuencia, una tercera edad extendida y no autovalente, no van a estar solos. El Estado los va a acompañar, los va a ayudar a ponerse de pie para que puedan volver al camino del progreso y el desarrollo. En síntesis, es un sello que apunta a hacer a los chilenos más libres, con más oportunidades, con más seguridades, y que puedan tener una vida más plena y más feliz. Presidente, siempre hay imponderable la agenda de los gobiernos. A usted se le apareció la ola feminista. ¿Cuál es su compromiso con las demandas que ellas han planteado o que se han planteado respecto de este tema? ¿Hasta dónde está disponible para avanzar? Mire, en nuestro programa de gobierno hay un firme y claro compromiso con avanzar y con decisión y velocidad hacia una sociedad en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, la misma dignidad. Y por esa razón hemos avanzado fuertemente en proyectos de ley, como por ejemplo, el compatibilizar mejor el mundo de la familia con el mundo del trabajo, para hombres y mujeres, en tolerancia cero frente a todo tipo de violencia, abuso, acoso contra las mujeres, en facilitar también el acceso de la mujer al mundo del trabajo, que puedan tener las mismas oportunidades de encontrar trabajo y si están desarrollando un mismo trabajo tengan la misma remuneración. Esos son compromisos que están en nuestro proyecto y programa de gobierno y que han coincidido con algunas de las aspiraciones o requerimientos del movimiento de las mujeres en Chile, que yo creo que es una causa justa, que cuenta con nuestro total apoyo y respaldo y que la vamos a impulsar con mucha decisión y voluntad. ¿Se arrepintió de su impasse con la presidenta de la Cámara o cree que aquí o hubo ahí un exceso de seriedad al abordar ese episodio? Yo creo que no se justifica. Yo no creo que ninguna ofensa para una mujer decirle que es bonita. Y también creo que cuando me refería a su dureza era porque ella se negó a integrar las comisiones de trabajo de unidad a la cual fue invitada y no ha colaborado con la agenda legislativa como presidenta de la Cámara. Pero no hubo ninguna ofensa y hubo simplemente una afirmación respetuosa y franca. ¿La paridad no le parece que es un tema necesario en su gobierno? Por supuesto que sí, porque en el pasado, en la antigüedad, la fuerza física era determinante y por eso el hombre tenía una situación de predominancia. Hoy día eso se acabó. Hoy día lo que importa es la fuerza de la voluntad, de la inteligencia, de la imaginación, de la creatividad. Y en eso las mujeres tienen las mismas cualidades y talentos que los hombres, y no más. Y por lo tanto, es una aspiración buscar una mayor integración de la mujer al mundo de lo público, al mundo del trabajo, al mundo de la política, al mundo de los cargos directivos, al mundo académico. Pero también queremos una mayor integración del hombre al mundo de la familia,
la corresponsabilidad parental en la crianza, el cuidado de los niños. Son dos mundos en que tenemos que tener igualdad de participación, de derechos, de deberes y de dignidad. Y cuando lo logremos y estamos avanzando hacia ello, vamos a salir favorecidos las mujeres y también los hombres. ¿Por qué su gobierno no es paritario, presidente? ¿No encontró mujeres capaces? No, el problema no es la capacidad de la mujer. Definitivamente las mujeres son tan capaces como los hombres, eso no tengo ninguna duda. Pero tal vez las mujeres muchas veces no están dispuestas, porque tienen otros proyectos de vida, otras prioridades, están en distintas etapas de sus vidas, a asumir cargos tan intensos. Pero eso está cambiando. Y por eso tenemos 7 mujeres en el gabinete y yo espero que vayan aumentando. ¿Quería tener más mujeres y algunas les dijeron que no? Algunas no pudieron asumir la responsabilidad del cargo. Presidente, la gran crítica a su gobierno hasta ahora, o parte importante de esa, es la sequía legislativa. Usted dice que viene una batería de proyectos. Bueno, no hay sequía legislativa. Además, mire, los países no viven solamente de leyes. Igual como se dice que el hombre, no solo de pan vive el hombre, no solamente de leyes viven los países. Y por tanto hemos presentado las leyes que eran necesarias. Y ya hemos presentado una enorme cantidad de leyes. Leyes para mejorar la calidad y la eficacia de la lucha contra la delincuencia. Leyes para mejorar la calidad de la educación. Leyes para avanzar hacia la sala cuna y la educación preescolar gratuita y universal. Leyes para combatir mejor la pobreza. Pero vamos a presentar en los próximos días o semanas leyes muy importantes. Por ejemplo, una reforma para mejorar las pensiones de todos los chilenos, pero muy especialmente, con un cariño especial de 3 grupos: los más pobres, las mujeres y la clase media. Leyes para mejorar la situación de salud, la reforma a las ISAPRES, para terminar con tanta discriminación que perjudica precisamente a las mujeres, para terminar con las carencias, que si usted tiene una preexistencia no puede cambiarse de ISAPRE, o sea, está cautivo, prisionero de un ISAPRE, eso lo vamos a terminar. Leyes para mejorar también el acceso a los distintos niveles educacionales, especialmente la educación preescolar, donde todavía tenemos grandes déficits de cobertura. Y usted sabe muy bien que a mí no me parece razonable que en Chile la cobertura de la educación preescolar sea menor que la cobertura de la educación superior, porque esos niños que no tienen acceso a la sala cuna, al jardín infantil, al prekinder o al kinder, nunca van a tener oportunidad de llegar a la educación superior. Y por lo tanto, vienen leyes también en materia de la modernización de carabineros. Necesitamos carabineros mucho más modernos, con más instrumentos, con más herramientas, como el sistema táctico de operación policial, como el banco unificado de datos, para que los chilenos se sientan y estén mejor protegidos. Una cosa que hemos hecho con mucha fuerza son estos controles masivos, preventivos, que están haciendo carabineros, que han logrado detener a más de 5.000 personas, muchos de ellos cometiendo delitos infragantes o que estaban con orden de detención pendiente y estaban eludiendo la acción de la justicia y cometiendo impunemente más crímenes, o que tenían armas o drogas cuando fueron requisados. Yo sé que ha producido cierto ruido, especialmente con el Poder Judicial. Lo conversé con el presidente de la Corte Suprema. Y yo le digo, ¿quién tiene que adecuarse a qué? ¿El Poder Judicial y la Fiscalía al combate contra la delincuencia? ¿O el combate contra la delincuencia a los horarios del Poder Judicial o de los fiscales? Naturalmente que todos tenemos que adecuarnos para que el combate contra la delincuencia y el narcotráfico sea más eficaz y le podamos devolver a los chilenos, a las familias chilenas, lo que los delincuentes, que son una minoría, nos han arrebatado: nuestro derecho a vivir con mayor paz y tranquilidad en nuestros hogares, en los parques, en las calles, en las plazas, en los lugares públicos. ¿Era bien poco ortodoxo ver al presidente de la República en un operativo? ¿Qué señal quiso dar? La señal de que el presidente está personalmente comprometido con la lucha contra la delincuencia. Yo creo que en el gobierno anterior no se notaba ese compromiso personal de la presidenta, ni siquiera del ministro de Interior. Usted ve que ahora el ministro de Interior y el presidente estamos personalmente involucrados, comprometidos y dirigiendo la lucha contra la delincuencia. Y yo espero que pronto dé frutos, que se noten, que signifiquen mayor tranquilidad, mayor paz, mayor seguridad para las familias chilenas. ¿Esa fue una batalla, presidente, que su mandato anterior quedó al debe? Mire, en el mandato anterior hicimos una promesa que era imposible de cumplir. Y yo me arrepiento de eso, y aprendí de eso. Pero veamos las cifras. Cuando llegamos al gobierno, Gloria,
el índice de victimización, que es algo muy simple. ¿Qué porcentaje de los hogares fue víctima de un delito el año anterior? Era 30%. Cuando dejamos el gobierno, lo habíamos bajado a un 22%. ¿Eso qué significa? 1 millón de chilenas y chilenos se libraron de ser víctimas de la delincuencia gracias a esa labor más eficaz. El gobierno anterior lo hizo subir del 22 al 28%. Es decir, retrocedió todo lo que habíamos avanzado. Y eso significó que cientos de miles de chilenos volvieron a ser víctimas de la delincuencia. Y por tanto, los resultados objetivos fueron positivos, pero menos de lo que necesitamos, menos de lo que queremos. Y por eso, ahora la lucha contra la delincuencia y contra el narcotráfico va a ser sin tregua, sin cuartel, con toda la fuerza de la voluntad, con todo el rigor de la ley, sin ninguna debilidad, sin ninguna ambigüedad. Y eso es lo que quisimos simbolizar cuando junto al ministro de Interior asistimos al cuarto operativo especial preventivo de Carabineros, que se inició desde La Pintana, pero que se extendió a todas las regiones de Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, Gloria.